Recién conversábamos, qué linda esta muestra, ¿no? ¿Qué muestra es esta? La verdad, está buenísima, primero por empezar. Se enmarca en el ciclo de muestras pioneras institucionales de San Martín de los Andes. La muestra anterior refirió a la policía de Neuquén. Sí. Es una muestra, como me dijo una visitante, atípica. Uh-huh. Nosotros no creemos que es atípica porque lo que queremos reflejar es más bien a estas instituciones que acompañaron el crecimiento de San Martín de los Andes. Aquí se está hablando de escuelas secundarias. Escuela secundaria. Sí. Lisma, en este caso el CEPEN 13, uh-huh. que bueno, fue el primer colegio, por decir, en el año 1955. Antes no había un colegio en San Martín. La uh-huh. mayoría de los jóvenes se veían con la obligación de irse de San Martín, Zapala, Bariloche. Bueno, esto implicaba el desarraigo de ellos mismos y a la vez el esfuerzo de los padres, ¿no? Porque se le van los hijos, mantenerlos económicamente. Claro. Entonces la creación de este colegio creemos que fue fundamental para el pueblo, ¿no? Sí, el primero fue el CEPEN 13. El CEPEN 13, sí. Y antes era una escuela secundaria, digamos. Era una escuela privada, más bien. Solamente tenía acceso, claro, en esa época el que tenía una situación económica, digamos que... Había que pagar. Había que pagar, no quedaba otra, sí, claro, tal cual. ¿Y esta muestra, cómo nació la idea de hacer esta muestra? Y bueno, nace, como ya te decía recién, Víctor, en el marco de rescatar las instituciones pioneras de San Martín. Claro. Se van eligiendo muestras, o la gente de las instituciones se acerca al área de patrimonio histórico y bueno, a través de ella surge la idea de hacer tal muestra. Entonces, en coparticipación con las instituciones, vamos generando las muestras. La gente que venga acá se va a encontrar con una galería de personajes que conocemos. Sí, yo creo que sí. Tenés que ver las caras de muchas de las personas visitantes que vienen de San Martín. Ven las caras, se ven en esas fotos algunos y dicen, no puedo creerlo, están cambiados, ¿no? Pero claro, es increíble la reflexión que deja la gente al irse o cuando viene. Se emocionan porque, claro, imagínate que es una época en la cual ellos crecieron y vivieron, ¿no? Y hoy que la estemos mostrando a la sociedad en sí, es muy positivo. Es muy positivo. Muy positivo. ¿Los horarios para visitar esta muestra? Sí, el museo está abierto de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 7 de la tarde. A 7 de la tarde. Bien. ¿Sábado y domingo no está? Sábado y domingo por ahora no. En el verano calculamos que en diciembre van a cambiar los horarios. Ajá. ¿Recomendás venir a verla? Yo recomiendo que sí. Recomiendo que por favor se acerquen, que hagan un esfuerzo, sí, y que vengan a verla, porque realmente está muy buena la muestra y bueno, se van a encontrar con quizás amigos, uh-huh, se van a encontrar con compañeros de la época. Profesores maestros. Profesores maestros, ¿quién no tuvo? Hay muchos personajes acá que están, que lo hemos tenido como maestro y la verdad que es un honor y un gusto que hoy estén acá en el museo, ¿no? Spirit!
Put your